En los próximos días, Marcelo Ebrard deberá tomar una decisión. O se queda en la Cancillería para terminar el sexenio y con ello perder su última oportunidad para buscar la presidencia de la República, o se corta el cordón umbilical y toma distancia de una vez por todas de quien ha sido su jefe desde el año 2000. Dar un manotazo fuerte que lo catapulte y lo ponga en la visión del presidente, que ya sabemos que al final no habrá encuesta que gane, sino será el dedo del presidente. La renuncia de Ebrard ya está redactada y solo es cuestión de tiempo. Mientras tanto, lo mantienen ocupado con el encontronazo con los republicanos en Estados Unidos. Veremos si el canciller se decide.